UFC Español. Esta tarde me acompaña Brandon Moreno, campeón de peso mosca, el primer campeón nacido en México. Brandon, antes que nada, saludarte, felicitarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha caído la emoción? Oye, qué bonito suena eso, ¿eh, Cris? Sigue sonando demasiado bonito y estoy seguro que no va a parar de sonar bonito. Nada, súper contento y todavía asimilando todo lo que fue el UFC 263, ¿no? Está padrísimo. La verdad es que el hecho de que hayas pues conseguido esto que es histórico para México, para tu país, para Latinoamérica, pues ¿cómo te ha hecho sentir, no? O sea, con el pasar de los días ya han pasado algunas semanas, entonces ya en la realidad, pues ¿cómo te ha hecho sentir? Pues mira, yo creo que a eso me refiero con asimilar, porque sí, o sea, un mar de emociones que se han venido desde el combate, desde el cambio de mi vida. Yo creo que mencioné mucho eso en la pelea pasada con el empate, o sea, ahora imagínate con el cinturón en mi cintura. Ha sido una locura, pero me siento increíble, ¿no? Es un sueño hecho realidad, ¿verdad? No tanto para, no solo para mí, creo que esto es algo mucho más grande para mí, o sea, es más que yo, es mi familia, es mi gente, mi país. El mundo, no lo sé, pienso en muchas cosas y estoy muy contento. Oye, pues muchísimas felicidades y que justo esa felicidad dure por muchísimo tiempo, que vengan muchas defensas y pues ya estaremos al pendiente de lo que suceda. Pues, ¿qué te parece si analizamos lo que viene para UFC 264, la trilogía Dustin Poirier contra Conor McGregor? ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves esta tercera pelea entre ellos? Creo que lo que se viene para el UFC 264... pues es histórico, porque tenemos a un peleador, o sea, que revolucionó el deporte de las artes marciales mixtas como lo es Conor McGregor, en el cual mucha gente pone en duda el hambre que tiene ahora por el deporte, ¿no? Y tenemos a un Dustin Poirier que se sacó la espina en el combate pasado, noqueando de manera contundente al irlandés. Ambos tienen algo que probar, ambos tienen algo que decirle al público de las artes marciales mixtas y estoy emocionado por verlo. Además, estamos hablando de una división que tiene muchísimo talento, como son las 155 libras, prácticamente todo el top 10, es súper emocionante verlos, ¿no? Entonces, ellos no están disputando ningún cinturón y aún así han revolucionado esta división. Cualquiera de los dos que gane podría levantar la mano y decir, yo quiero ser el próximo retador para Charles Oliveira. Me parece un gran matchup. La primera vez que se enfrentaron fue en las 145 libras, victoria para Conor McGregor. La segunda vez, la victoria para Dustin Poirier, como tú lo mencionas. Está empatada la serie. ¿Dónde crees que podría estar la clave para la victoria para cualquiera de los dos? Y es que, o sea, inclusive Dustin Poirier yo creo que era el siguiente contendiente al título de las 155 libras, pero no la toma por la pelea de Conor McGregor. No solamente hablemos del dinero, hablemos de la exposición mediática que tiene este combate y lo que puede ayudar a ambos atletas, teniendo el factor Conor McGregor que empuja muchísimo a los fanáticos casuales, ¿no? Por ejemplo, que ya por toda la fama que ha generado el peleador irlandés, y Dustin Poirier, toda esa fama que generó después de noquear a Conor McGregor, aparte de todo el gran trabajo que ha hecho en la división de las 155 libras, un peleador muy evolucionado. Aquí hay varias cosas. Ese factor que te comentaba al principio, de Conor McGregor todavía tiene el hambre necesaria para seguir compitiendo en alto nivel. Lo vimos anteriormente, por ejemplo, contra Nate Diaz, donde regresó muchísimo mejor en la revancha. Entonces, esta vez está diciendo Conor McGregor que va a regresar mejor, que el hambre está ahí, que él no la ha perdido, que toda la gente que está comentando eso está equivocada. Tiene eso que probar. Dustin Poirier quiere probar que es el mejor, que simplemente él es el mejor en las 155 libras y que ese knockout que le propinó a Conor McGregor el pasado evento donde se enfrentaron no fue casualidad, no fue simplemente algo ocasional. Quiere demostrar que lo hizo porque simplemente es mejor. Ahí está el debate, ¿no? Porque nunca puedes descartar a Conor McGregor porque es súper poderoso, porque cuando tiene una derrota regresa más fuerte y además corrige todos esos errores, que es lo que yo admiro mucho del irlandés. El asunto es, como tú lo mencionas, Conor McGregor sabe aprender de las derrotas y cuando se enfrenta al mismo rival, como ya lo mencionaba antes, como se enfrentó contra Nate Diaz, evoluciona, mejora su técnica, mejora el plan de juego y se mira muchísimo mejor. Creo que eso hace muy interesante este combate desde ese punto de vista. ¿Qué te parece si platicamos sobre el combate entre Irene Aldana y Jana Kunitskaya? ¿Tú cómo ves esta pelea? Dos strikers muy poderosas. Irene Aldana viene de un descalabro en contra de la ex campeona Holly Holm.
pero este combate en contra de Yana Kunitskaya, de llevarse la victoria, la mantiene ahí todavía, en esa conversación por el campeonato, como tú ya lo mencionabas. Entonces, Yana Kunitskaya es la número 5, Irene Aldana es la número 4, de llevarse la victoria, sigue dejando su nombre como contendientes al título de Amanda Nunes, que Amanda Nunes va contra Juliana Peña, pero por ahí se ha hablado mucho acerca de el retiro de la campeona, ¿no? Entonces puede ser también una posibilidad o simplemente tratar de enfrentarla, ¿por qué no? Yana Kunitskaya es una peleadora fuerte, es una peleadora que llegó a competir en las 145 libras, con muy buen clinch, como ya lo mencionaba, sabe cerrar muy bien la distancia, es una peleadora incómoda, es una peleadora fuerte, pero por otro lado tenemos a Irene Aldana, que sabe mantener muy bien la distancia, es muy disciplinada con sus manos, es muy disciplinada con su juego de piernas, y creo que por ese lado, técnicamente hablando, el striking la favorece a Irene Aldana. Obviamente va a tener que tener mucho cuidado de que no le cierre la distancia a Yana Kunitskaya y empiece a ensuciar un poco la pelea con boxeo sucio, pegándola al octágono, tratando de llevar la pelea a la larga distancia. Ya cerrando un poco el tema y las oportunidades que tiene Irene Aldana, pues, de protagonizar esta división y buscar esa pelea por el cinturón, también me gustaría comentar lo que ha sucedido con Ilia Topuria, quien regresa al octágono para UFC 264, el español que se ha vuelto pues la sensación de esas 145 libras, porque lo ha hecho de extraordinaria manera, porque se mantiene invicto en el octágono y porque tendrá un reto muy duro ante Ryan Hall, un rival que tampoco conoce la derrota dentro del octágono, así que es una de las peleas a seguir y me parece que se juegan muchísimo porque esa división pluma tiene mucha nueva sangre y vaya que es poderosa. Mira, esa pelea me intriga muchísimo, de hecho, de cajón, de entrada, se me hace muy interesante, porque Topuria en su debut dentro de la UFC mostró muy buenos recursos a ras de lona, con muy buenos derribos, con muy buen posicionamiento de manos, manteniendo siempre el control ante su rival, Salal, si no me equivoco, era su apellido. Entonces, me demostró muchísimo ahí. En su segundo combate, mostró una cara completamente diferente, ya no luchador, ya no buscando el derribo, poder de knockout, poder para poder terminar a su oponente, atacando muy bien al cuerpo, combinando muy bien cuerpo, cabeza, cabeza, cuerpo, ¿no? Vimos al final la combinación, cómo metía el uppercut de derecha, el gancho al hígado de izquierda, y después siguió persiguiéndolo para conectar un cruzado, un recto de derecha increíble, quemando a su oponente, a Desmond Jackson a la lona increíblemente. Es un peleador, Ilia Topuria es un peleador muy técnico, con mucho poder, en serio, con muchos recursos. El problema con un peleador como Ryan Hall es que es un peleador muy incómodo que a veces no te deja fluir como quisieras. O sea, sabes a lo que va. Inclusive, aunque sepas a lo que va, no puedes evitarlo de lo bueno que es. Aparte, te distraes tanto del jiu-jitsu brasileño de Ryan Hall que de repente te empieza a conectar de maneras extrañas, pero te empieza a conectar golpes o patadas y eso te hace frustrarte dentro del combate. Va a ser interesante ver cómo Ilia Topuria maneja toda esta situación a lo largo de la pelea, mantiene la paciencia y si es que puede contrarrestar todos los ataques de Ryan Hall, ya que al final del día, independientemente de lo que haga Ryan Hall, su meta final es esta tarde someterte, ¿no? Brandon, pues muchísimas gracias, muchísimo éxito. Estaremos escuchando tu transmisión dentro de UFC Español, como lo hemos hecho en estos últimos meses. Disfruta de esa victoria, de ese cinturón. Gracias por compartir con nosotros este análisis de UFC 264. ¿Algo más que quieras agregar? Nada, señores, no se pierden el UFC 264. La verdad es que va a estar interesante cómo va a terminar la trilogía y aparte los combates de los que mencionamos, Topuria, nuestra compatriota Irene Aldana. No se pierdan ahí,